Sou o pastor David Gates, melhor conhecido como Chio David. Uh, esta manhã, com a, aqui, com a equipe aqui em Gospel Ministries International, estamos fazendo nossas devoções com todo o pessoal. E eu, eu gosto de contar a primeira vez que a primeira devoção em cada manhã, quando estou chegando das da, da viagens uh, todo lo que Dios ha feito, las dificultades, los avenzos Y e esta mañana estamos hablando estamos de la última viaje a, a, a Brasil, a Guyana, Brasil, Bolivia, y e los desafíos, las dificultades de, de, de este viaje, esta viaje en em comparación a 20 años de, de trabajo. Uh, Interesantemente, las cosas están a ser, a, complicando en no el mundo. Uh, y e nos viajamos para Bolivia. Fuimos primeramente para Nagoyana. Nagoyana una semana. Trabajando con los pilotos. Las ah, escuelas. Ah, coordinando las cosas. Construcciones de las pistas de aviación. Ah, ah, Finanzas. Todas las cosas que tenemos que hacer con el gobierno. Papeles legales. Y ah, e después continuamos para Manaus. Ah, estamos con con equipamiento para Bolivia, equip otras cosas. Y cuando llegamos a Manaus, al aeropuerto internacional de Eduardo Gómez, en Manaus, uh, yo no estaba uh, completamente seguro uh, cómo hacer las cosas, porque normalmente viajamos directo a Bolivia. Pero esta vez, uh, teníamos un, una parada en Porto Velho, para continuar dejando el avión misionario en Porto Velho y continuando para Bolivia, Uh, por unibus, y para cruzar a uh, Rojío, a Bolivia. Entonces, ¿cómo hacer las cosas, las declaraciones, uh, 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 y, las cosas correctamente con la, la Receita, la Policía Federal? Entonces, fizemos eh, todo eso, era la primera vez que estamos haciendo eso en esa forma. Entonces, yo, eh, 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 las policías, la Receita, oficiales, eran muy, muy amables a, a muchos pacientes conmigo com, y e enseñaron las cosas las las uh, computadoras fizemos todo fi, asignamos las de, as, declaraciones uh, uh, visitamos el avión descargamos o avión confirmaron todas las cosas otra vez las cosas fijaron no avión y e voltamos para aeropuerto para o, uh, o eh, después a casa dormir con unos amigos y el siguiente día continuamos para Porto Velho. En Porto Velho, dejamos el avión, continuamos por Omnibus uh, a Bolivia. Uh, todo normal, cruzamos Ojío uh, y fuimos para la red venir en Santa Cruz. Ficamos un día con el colegio en Guayará uh, falamos hablamos con los uh, alumnos, el personal, y ficamos dos semanas en Santa Cruz en Bolivia. Uh, yo estaba cansado, algo enfermo, uh, mi salud estaba afectada por tanto, tantas viajes, uh, tanto trabajo sin, sin descansar bien. Entonces, uh, yo quedé dos semanas, dos semanas en Santa Cruz recuperando mis fosas, mas uh, encontré un problema difícil uh, con una situación de personal ahí en Bolivia. Yo quería descansar, pero <laughs> una situación de una familia de voluntarios, unas cosas que los hijos estaban haciendo. Eso, eso complica un poco para la familia cuando los hijos tienen algunas cosas, pero fue uh, resolvido todo y yo continué descansando, pregando el, el sábado ahí uh, y después voltando para Brasil. Uh, A semana pasada, yo uh, comencé domingo, hace uh, nueve días atrás, yo comencé con mi esposa y otros voluntarios que viajaban para Guyana, para uh, uh, viajamos con avión al norte de Bolivia, pero encontramos un problema. Este, esta viaje era la más complicada de todas viajes en 20 años. Mucho, mucho, muchas sorpresas. Encontramos una greve uh, donde los puertos estaban fechados en Brasil y también en Bolivia. Uh, en, en español decimos un paro. Entonces Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo cruzar uh, esos camiones en esa greve? Entonces, uh, nadie podría pasar con, con carro, con motocicleta, no era posible, Más a pie era posible. Entonces, ficamos con las malas en la mano, cruzamos uh, 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 esa línea de greve, uh, cruzamos uh, a Guayaramerín, ahí hicimos a uh, uh, migración, a salida de Bolivia, carimbar los pasaportes. Uh, de todos los pasajeros, mi esposa, yo y, y cuatro pasajeros. Pero uh, los oficiales preguntaron, ¿y cómo van a cruzar a Brasil? Si está fechado todos los puertos están fechados con este agreve. Uh, yo, yo no sé, yo respondí, más vamos a ver qué Dios va a hacer. Uh, un hombre falou conmigo, ¿você quiere cruzar? Sí. Todos, oito, oito personas, perdón, disculpe, a seis personas tenemos que a cruzar, entonces él le ven conmigo, yo tengo una solución. Entonces fuimos a su casa, a unas cuatro, o cinco cuadras de ahí y él le dijo: yo tengo un barquinho ah, con motor también y e vamos, a, vamos a cruzar en em otra parte de Ojillo, ah, fuera del Puerto. Entonces él nos pegó con los pasajeros, nos pegó y e, y e viajamos por Ojillo Cruzamos a Brasil, voltamos, entramos a Guajarameirim por una estrada por ahí uh, escondida y por fin llegamos a Policía Federal para dar a carimbada la entrada a Brasil. Uh, comenzamos tarde, mas todo, todo ficó bien. Uh, después me informaron que esa noche iban a fechar la rua, las estradas. Para o seguinte dia, tínhamos que continuar para Porto Velho imediatamente se queríamos chegar a Porto Velho. Então, contratamos um táxi, um, um, um combi, uh, com seis pessoas e equipagem para, para viajar a Porto Velho. Era, era quase nove da noite e, e era três horas e meia, quatro horas de, via da, de viagem em Kombi. Uh, saímos normalmente, estamos muito cansados, estamos dormindo um pouco, mas eu, eu mirei para, para o chofer. Ele estava ah, ah, e não podia dirigir o carro. Eu fiquei muito preocupado porque podíamos nos acidentar e, e, e sofrer um acidente e, e muito mais. Ah, ah, eu, eu falei com ele, você vai dormir, eu vou dirigir. Ele aceitou e eu dirigi o táxi quase até Porto Velho e ele dormiu. Eh, yo estaba pagando para él y nos dirigí, yo estaba dirigiendo el taxi. Llegamos, descansamos cuatro o cinco horas, noteo, ah, gracias a Dios, nuestro genjo que, que trabaja en Manaus, él estaba en Portobello, él le él, 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 él uh, un re, hizo una reserva, noteo para, para gente y nos descansamos allí, ah, comimos juntos en ma la mañana y salimos para el aeropuerto. Ahora. Uh, o avião tem somente nosso nosso avião missionário tem somente seis, seis cadeiras não tem para equipagem e cadeiras é cadeiras ou passageiros então uh, eu decidi com toda a, a toda a gasolina e tudo era pesado o avião vamos a mandar dois passageiros por por a aerolínea. minha esposa e outra outra moça viajariam por aerolínea, y yo ficaría con los otros pasajeros para, para descongestionar el avión y facilitar el viaje. Mas cuando fuimos a la Aerolínea estaba cancelado ese vuelo. Qué sorpresa. Qué no sorpresa, solo, tristeza para, para ver que ahora no no teníamos a manera de viajar, mandar en viajar, uh, a los dos pasajeros para para Manaus. Entonces. Todo, toda a equipe uh, tinha que viajar em el, o avião um pouco todos sentados em sua cadeira com sua equipagem <coughs> em cima então eu preparei o avião uh, eu vi quando preparei o avião carguei gasolina uh, eu fiz uh, abastecimento do avião mas uh, eu notei um problema com, com a cola. Yo tenía que hacer manutención, desarmar todo ahí para arreglar ese problema. Aparentemente una persona uh, elevó el elevador y, y quedó pegado. Yo tenía que hacer como mecánico ese arreglo uh, para poder viajar. Todo arreglado, todo bien, subimos un avión y salimos para Manaus. Cuando llegamos a Manaus, a intención, nuestras intenciones eran rápidamente hacer salida de Brasil uh, y continuar para Guyana. Fecharam o aeroporto. Com o aeroporto fechado, tínhamos que esperar. Também, outra coisa: uma bomba de um, de um, de um tanque novo que eu coloquei falhou. Então, com a, a bomba falhada, a gasolina não poderia ser transferida a outro tanque para usar. Tínhamos que transferir tudo, pouco a pouco, a gasolina, a outro tanque a mão. Mas, como Manaus não tem gasolina, não tem outra opção. Uh, Eduardo Gómez no está vendiendo gasolina ahora solamente, uh, combustible de, para los yatos, solamente, pero no tiene para aviones pequeños, solamente en aeroclubes, pero es un um, um problema traer en, en, en otras formas esa gasolina. Entonces, uh, hicimos esa transferencia y después de tres horas, el puerto ab, uh, abrió nuevamente y nos continuamos a, a Guyana. Pero perdimos mucho tiempo. Y llegamos a Guyana a medianoche. Otra noche sin mucho descanso. La noche anterior, como taxista, yo dirigiendo, esta vez como piloto, más también llegamos tarde. más a Dios, todo salió bien, llegamos bien. De ahí descargamos pasajeros. El siguiente día continuamos para granada Pegamos tres pasajeros, más tres pasajeros y continuamos para Miami. Otra manutención, otra sorpresa, más todo arreglado, el avión ficó bien y llegamos a medianoche, o siguiente día otra vez. A las seis de la mañana, yo tenía que viajar a Idaho, el estado de Idaho, al otro lado de Estados Unidos, para pregar en una iglesia de, de inglesa, inglesa. Una iglesia muy grande, muy bonita, color, color oro, muy hermosa esa iglesia. Y yo pregué... Allí por esse convite que enviaram para mim dois meses atrás. Eu preguei da noite, sexta-feira, e também sábado da manhã, às 8 horas e meia, oito 8 horas 30 minutos, e depois a 11 horas 30. Dois serviços ali, tem dois turnos cada manhã. Mas há muitas pessoas de muitas outras igrejas. Uh, al conocer que iba a pregar, se quedó se, llena la iglesia y e muchos hispanos, personas que hablan, un, una, una familia brasileña también, yo fale con ellos, yo fale con los hispanos en español, ellos querían también uh, hacer un convite para la iglesia uh, hispana, pero yo acepté, para tarde, las uh, tr tres iglesias... Uh, Decidieron ir a otra iglesia más grande porque las tres iglesias hispanas de Boise, Idaho, querían también aprovechar mi visita. Entonces, en la tarde, yo, yo pregué allí con... Estaba, eh, yo, eh, eh, estuvimos tres horas, más o menos, con las iglesias hispanas de Boise, Idaho. Fue, fue un abenzo para, para todos. Yo quedé cansado, cansado, pero siempre con mucha energía durante las pregas, durante... Falando con los hermanos y preparando los hermanos para la vinda de Cristo. ¿Cómo preparar? Falamos de, falamos de, la situación, uh, en la familia. Como el mundo nos está tan ocupados que no tenemos tiempo para nos preparar uh, bien espiritualmente, ¿no? Los hijos sufren uh, los, padres, los padres, ocupados, los hijos uh, haciendo uh, entretenimiento del mundo con las Com os filmes do mundo, com a música do mundo, as famílias separadas, temos problemas familiares, divórcios, muitas coisas. É, enfocar na família, como, como juntar a família espiritualmente e nos preparar espiritualmente como missionários para trabalhar na missão da, da, da igreja, a missão de Jesus Cristo. Então, foi, foi um, um, um abenço e, e voltei para casa. Aquí para el escritorio en Tennessee, en Gospel Ministries Internacional, ah, domingo. Descansé, ah, segunda feira también no, no trabajé muchas horas, ah, más descanso para aprovechar y no me enfermar de nuevo para recuperar las fuerzas. Ah, Toda esa, esa viaje fue muy difícil, muy cansador, pero Dios abenzuó y Dios nos preparó todo el camino ah, y fue un gran abenzo con las iglesias en Idaho. a la iglesia inglesa grande y los, las otras tres iglesias hispanas más pequeñas. Uh, uh, algunas personas preguntaron algunas cosas y yo, yo voy a responder un, algunas cosas porque podría ser que uh, los hermanos podrían haber escuchado algunas cosas y esas mismas preguntas podrían ser. Número uno, uh, uh, si, ¿qué tipo de trabajo Eu fiz. Bom, eu fiz por 30 anos, eu trabalhei com a igreja. Eu trabalhei como administrador de hospital uh, em México, como piloto, mecânico, enfermeiro. Uh, trabalhei como departamental de diretor de ADRA, muitos anos na Guiana. Uh, departamental de ADRA e comunicação da União Venezolana por 7 anos. Fui professor de Andrews University, também em, em administração. Uh, Y, y también en, en, en Ingeniería de, de, de Sistemas, de Informática. Ah, trabajé ah, en, ah, en Trinidad y Tobago. Ah, ah, fue muchas, muchas cosas. Dios me ha preparado en, con cinco profesiones como pastor ordenado de la Iglesia Adventista que soy hoy. Ah, después de 30 años, ah, yo, yo terminé mis 7 años en la Unión Venezolana y como todo el mundo sabe, ah, Venezuela está com problemas muito políticos, muito difíceis agora. E todos, todos estrangeiros que não, não eram de nacionalidade venezolana, todos ah, tínhamos que sair de Venezuela. E em vez de continuar depois de 30 anos de, de serviço, eu decidi continuar ah, o ministério voluntário. Ah, eu ah, fiz mudança com minha. ...mi familia para Bolivia... ...y nos volvimos para Bolivia... ...continuar esta red ya de venir... ...ahí la primera red en español... ...de la Iglesia Adventista... De, ...de televisión abierta... ...y volté para Bolivia... ...mi país... ...también donde, donde yo... ...mis padres trabajaron muchos años... ...mis sogros también... ...en la administración de la Iglesia... Todo, ...toda nuestra familia ama a la Iglesia... ...toda nuestra familia... ...mi, mi padre es pastor... Uh, y aposentado uh, de la iglesia adventista de muchos años, mi sogro es tesorero, director de educación de, de, y, y director de colegios adventistas toda su vida. Uh, también trabaja en saúl, también. He aposentado también mi sogro pero uh, ellos toda la vida apoyaron a, 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 a nuestra familia uh, con la obra misionaria en Sudamérica, a división interamericana, división sudamericana y, y continuamos con ese amor, ese servicio para hacer acrecentar a la iglesia y pregando que Dios tenga un povo un povo remanente a la iglesia adventista del séptimo día, mas la misión de la iglesia no es solamente ir a la iglesia. La misión de la iglesia es preparar al mundo. Primero estar preparado y segundo, preparar al mundo para la vinda de Cristo, que en breve va a venir. Y ese ese es el enfoque principal. Y e preparar el mundo para la vinda de Cristo y e pregar, aprovechar aviación, aprovechar colegios, aprovechar orfanje, y um, e aprovechar también televisión y e radio para, para poder pregar esa mensaje, esas boas novas a todo el mundo, Bolivia, toda Sudamérica. Estamos trabajando ahora en em todos los países de Sudamérica, uh, todos, uh, de, de Sudamérica. Muchos, en intera, muchos de Centroamérica y casi todas las islas del de, de Caribe, francés, holandés, inglés también. Entonces, uh, Dios nos ha bendecido con muchos voluntarios, muchos profesionales, pilotos mecánicos, uh, médicos, uh, profesores, uh, ingenieros. Y es, es un, un, realmente un, 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 un privilegio trabajar para Dios en una forma en África, en Asia. En Europa, en muchos países. Más que yo, yo soñaba. Nunca he soñado con, tant, con tantas cosas. Más Dios ha bendecido. No ha sido fácil. Ser voluntario no es fácil. Eh, en algunos, algunas divisiones es más fácil que en otros. Más a obra de Dios es obra de Dios. Y a obra en Sudamérica acrecentó. Fue o fue, 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 nacimiento de la Iglesia Adventista fue con mucha muchas dificultades en muchos países. A veces nos de, esquecemos de, de las dificultades que nuestros pioneros, nuestros misioneros tenían. Pero continúa. Cada vez que você quiere trabajar para Dios, cada vez que você quiere hacer algo para entrar en no territorio del enemigo y traer a luz la mensaje a un lugar oscuro, entonces va a tener problemas, desafíos y sacrificios. Más vale la pena porque, porque Dios va a abenzoar, Dios va a prote providenciar protección y recursos para hacer. Ah, otra pregunta que, ah, ah, que algunas personas pueden hacer es si, si el gobierno, las fuerzas policiales, FBI y otros están me procurando. No, en, en ningún país. Todo el todo mundo me conoce. Es interesante que ah, un um familiar, una mujer que es relacionada por matrimonio a mi a cuñada, uh, faló de, de su trabajo en Bolivia y preguntó, ¿con quién usted trabaja? Uh, en, no, en los Estados Unidos, el gobierno americano tiene un departamento que se llama NSA, uh, National Security Agency, o sea, agencia... De seguridad nacional. y Conocen todo el mundo, conocen todo. Las eh, grabaciones, los teléfonos, todas las conversas, todos los e-mails, todo, él está en todo. Entonces, él le preguntó a la hermana, a, a mi cuñada, ah, si usted trabaja en em Bolivia, ¿con quién trabaja? Oh, no, usted no conoce. No, tiene que me probar. Ah, tiene que me uh, preguntar, ¿con quién trabaja en em Bolivia. Yo ah, trabajo con David Gates. Inmediatamente ese oficial del gobierno de Dios, ah, no, todos todo el mundo conoce a David G. Gates, es un hombre recto, trabaja bien, no tiene problemas con nadie, trabaja con él, no va, no va a tener problemas, entonces eh, los gobiernos, los gobiernos conocen en Venezuela, conocen en, en Bolivia, conocen en Estados Unidos, conocen que yo voy, estoy volando, todo está en la computadora, conocen cada movimiento que estoy haciendo, y gracias a Dios, tengo amistad E apoio dos governos. Ah, mas onde é a dificuldade? Fora da igreja ou dentro da igreja? <laughs> Fora da igreja não tem problemas. Fora da igreja os governos apoiam. Fora da igreja os, a, a receita apoia. A Polícia Federal me conhece, trabalhamos bem. Onde é o problema? É interno. Hermana então, Huaita, do Espírito de Profecia, falou que os problemas adentro são más difíciles que los problemas. Tenemos más que temer de adentro de afuera. ¿Y por qué es eso? Porque adentro de la familia, de la iglesia, tenemos más problemas que afuera. Ah, dentro de la iglesia, familia no comprende cómo trabajar como voluntarios, no comprende muchos rumores entre la familia, pero es el trabajo de Dios. Es ah, el trabajo que Dios nos pidió hacer a todo, todos los miembros de la iglesia, que tienen que trabajar, cada uno haciendo. O que pode fazer. Então, então, agora mesmo, as dificuldades, os desafios, ah, as tristezas estão dentro da igreja. Para cada pessoa que quer trabalhar para Deus, os problemas vão ser dentro da família. Então, o então, ah, que, que temos que pensar? Eu lembro sempre ah, da, da, dos conselhos ah, do meu presidente da divisão interamericana. David, ele falou. Ele falou, David... Como usted tiene frutos, ¿lembra una cosa? Usted ten muchos frutos de em muchos países. Somente los árboles que ten frutos ten piedras. Porque los árboles que no ten fruto, las crianzas no tiran piedras. Entonces, si usted va a tener frutos, va a tener piedras. También es un um buen consejo para lembrar ah, Que, que si usted va a trabajar y e va a tener frutos, también va a sufrir las piedras. Pero, hermana White falou Na, na visão das duas coroas, ela falou: lembra uma coisa, se, se, se os, a família da igreja tira uh, bolas negras, pedras negras a você, se você quer se defender, você vai se, vai se ensuciar as mãos. Mas se você não se, não, não se defende e, e, e siga trabalhando, sem se defender, as As bolas, as pedras negras no van a ser tocar, van a ser desviar y e você va a continuar trabajando. Y e yo aprendí esa cosa. No tem, tem que sufrir con los rumores y e con muchas cosas. Yo gosto de contestar las preguntas, eso sí. Si una persona pregunta, yo gosto de contestar. Mas yo no falo mucho de esas cosas. ¿Por qué? Porque tengo un um trabajo mucho más importante que hacer. Ese trabajo y e, e 300 personas voluntarios que trabajan con nuestra, uh, nuestra equipe. <coughs> Estas personas uh, tienen un trabajo que hacer, tienen que curar a los enfermos, providenciar uh, 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 servicios médicos a las personas doentes, tenemos que transportar a las personas en los aviones, tenemos que enseñar en los colegios uh, en, en, en los, uh, para los órfanos, tenemos que trabajar con las personas más doentes del mundo. Y providenciar sus necesidades, visitar las uh, prisiones, los presidios. Uh, te, te, tenemos que hacer todo esto, tenemos que pregar el Evangelio. Tenemos una verdad que tenemos que compartir con el mundo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Las otras cosas son distracciones. No tenemos tiempo para nos distraer con esas cosas. Si hablan esto o hablan otro. No, 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 no. No, no nos distrae de la misión, de la iglesia que Jesucristo nos, nos dio tenemos que enfocar la misión, la misión como fuerzas especiales militares, enfocar la misión, cumplir la misión, y e después escuchar las palabras: bien feito, servo fiel, entra al gozo de Teo Señor". Entonces, uh, esa es una pregunta que muchos pueden tener. También los uh, problemas, sabemos que los problemas no son teológicos, los problemas son políticos, políticos, ¿por qué? Porque de un um regulamento por aquí, una opinión por ahí, un, una permisión por ahí. No, no tiene nada que ver con teología. Los problemas son normalmente presiones políticas y, y no, nadie puede escapar. Nadie. Desde el presidente de la Asociación General, el pastor Ted Wilson, él tiene, él tiene muchas presiones. También los presidentes de las divisiones, los pastores, los miembros de la iglesia, cada uno tiene que decidir a qué lado va a ficar. Si va a ficar al lado de Dios y a misión, o va a ficar al lado de la política y protege, o protección de su, de su trabajo, de su salario. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿Cumplir a misión o proteger a, 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 nuestros, a nuestras profesiones? Yo quiero sugerir, quiero aconsejar, que lo más importante es que Dios está viendo, que Dios está observando, que Dios está escribiendo, es si nosotros trabajamos en la misión de la iglesia. Si nos cumplimos a misión de la iglesia que o general el divino nos dio. Jesucristo nos dio ir a todo el mundo, pregar el Evangelio a todo el mundo y preparándoles, enseñándoles para obedecer todas las cosas que yo mandei. Entonces, entonces a, 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 las palabras de Jesucristo de aprobación son mucho más importantes que las palabras de un hombre. Las palabras de los administradores, palavras de os pastores. É importante, temos que trabalhar juntos. Mas primeiramente, obedeir, obedecer as, as palavras, as ordens de de nosso comandante Jesus. Ah, uma, mais uma coisa, ah, ah, uma pergunta foi a carta da das conferências conferência geral, associação geral, ah, que, que, que impacto que que foi, que passou com isso? Ah, primeiramente Casi cinco años atrás, uh, aquí en, esta, en, esta, en este escritorio, uh, vino el tes o secretario de la Asociación Geral con un vicepresidente, uh, Mike Ryan, y, uh, por pedido de pastor Ted Wilson, para ver cómo resolver la situación. Yo me mucho que ellos vin vinieron aquí. Uh, nos hablamos con mi esposa, uh, mi esposa, esposa eu, y el secretario y el vicepresidente, el pastor Mike Ryan. Hablamos mucho, pero uh, uh, yo pensaba que era normal, era para resolver la situación y e poder trabajar juntos. Pero la uh, uh, única opción, la única opción que fue colocada en la mesa para, para mi persona era de cerrar todas las obras, todos los aviones, todos uh, orfanatos, escuelas, televisión, radio no mundo. Esa no es una opción viable. viable uh, Uh, tengo cuatro pastores ordenados en em nuestro directorio, tenemos cinco administradores de instituciones muy reconocidos, aposentados, de hombres de hombres de mucha de muita, uh, experiencia y e unánimemente no uh, em es no es en esa reunión hablaron que no no podemos fechar nada, lo que queremos es trabajar juntos con la iglesia. Entonces esa carta que salió Dessa coisa, somente uma carta política que, uh, que tem que ver com não trabalhar sem permissão, sem con conseguir permissão das diferentes divisões. Mas, Sudân... quero aclarar uma coisa: o regulamento fala que somente quando um membro da igreja, uma pessoa, trabalha fora de sua divisão, tem que conseguir a permissão da divisão. Isso não é um, um, um princípio bíblico. es un um, es un um reglamento un um reglamento de la iglesia ah, no es no es una orden divina más es un um reglamento entonces ah, yo soy boliviano en la división sudamericana yo no preciso permiso para trabajar porque yo soy boliviano yo moro en em bolivia yo trabajo en em mi división que es división sudamericana yo trabajo ahí y ah, e también soy americano soy norteamericano también entonces en em norteamérica ah, Eu, eu também trabalho, ah, não, tem, não, não tenho problemas em Norte América, como há igrejas, que eu prego em igrejas por todo o mundo. Ah, então, em Sudamérica e em Norte América, eu sou cidadão e eu trabalho sem precisar ah, a permissão. Em Interamérica, eu trabalho muito bem com a divisão, eu trabalho muito bem com ah, as uniões, onde eu trabalho, em, em União do Caribe, ah, eu tenho os oficiais da União, estão... A algunos dentro de nuestro directorio, entonces depende de la división. Realmente, no es un problema mundial, es un problema de, de, de tres o cuatro personas que tienen autoridad y que quieren hacer eso. Mas eu gustaría mucho de resolver el problema, como el como, pastor Ted Wilson falou con, con ah, un piloto nuestro que estaba no otro lado do mundo. El piloto falou con el pastor Ted Wilson y preguntó: ¿Cuál es el problema con David Gates? E o pastor Ted Wilson, há um, dois meses atrás, respondeu a David Gates chama a igreja, a igreja é, é ele é leal à igreja, à missão da igreja, ele trabalha sempre a favor da igreja. Não está sendo dano à igreja, está está trabalhando para ser acrescentar à igreja. O problema é somente algumas pessoas não gostam dele, tem muitos inimigos em certas uh, certas posições, mas seu trabalho é trabalho. Para a, apoyar a la Iglesia. Entonces, yo sé que eh, públicamente el pastor, te duele uh, San José. Tenemos relaciones por uh, uh, amigables por más de 25 años. Él está en una posición difícil. Yo conozco. Él tiene Él tiene que equilibrar las cosas, cómo hacer para uh, por todo el mundo. Él habló conmigo y e David, yo tengo muchos enemigos también. Y yo tengo que equilibrar las cosas. Entonces, yo oro por el pastor Ted Wilson. Es un buen hombre, pero él tiene que responder a Dios por lo que él está haciendo. Yo tengo que responder a Dios, vosotros tenés que responder a Dios. Entonces, nuestro, 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 nuestro enfoque principal es cómo honrar a Dios, cómo cumplir la misión que Dios nos dio. Y ese es el enfoque principal. Si algunos gustan, otros no gustan. Não é uma coisa que podemos controlar. O importante é que Deus esteja feliz. E Deus está feliz com o gospel Ministério internacional. Eu também cometo erros, eu, eu tenho falhas também, mas Deus perdona e Deus corrige e Deus abençoa e Deus protege e Deus providencia as coisas. Então, eu estou querendo fechar este informe com agradecimento a Deus. Agradecimento também a seu povo, a sua igreja, a todos os seus Membros. normalmente esos problemas son de, de pocas personas. La iglesia mundial gusta el ministerio. Los miembros de la iglesia, en su mayoría, su gran mayoría, apoyan, uh, so, uh, oran por este ministerio que tenemos. De, los aviones volando, las uh, lanchas médicas, las televisiones, las radios. Tercero anjo, tercero anjo que usted está mirando ahora. Tercero anjo es un um ministerio muy amado no mundo de fala portuguesa. portuguesa. Entonces, es un um ministerio que es un um fruto. Tercero anjo es un um fruto, evidencia de un enfoque que nos amamos a iglesia, que estamos apoyando, y e todos nuestros canales, que son, ahora administramos, yo acredito, casi 30, 28, 29 canales en em diferentes idiomas, todos están enfocados en em apoyar a iglesia. En apoyar la verdad, en entregar la verdad, en informar, educar, preparar. Y algún día queremos ver las almas que van a estar pronto para la vinda de Cristo como resultado de un ministerio de saúl los aviones, las escuelas y o ministerios de medios de comunicación como tercero anjo. Hermanos, que Dios abençoe a usted. yo Estoy muy feliz hoy de poder compartir esto, estas informaciones. E eu, eu pido a Deus que essas informações sejam para, para acrescentar espiritualmente a você, para, para compreender melhor a verdade e não estar escutando coisas, mas trabalhar para Deus. Não importa quanto é o custo, trabalhar para Deus tem um galardão, tem uma coroa que nos espera no céu e algum dia, algum dia em breve, vamos estar todos juntos aos pés de Jesus. E aí. termina todos los problemas del mundo y vamos a gozar por la eternidad. Que Dios abençoe a ustedes, especialmente. Trabajen, trabajen, trabajen. Jesús, ven en breve. Amén.